defensiva por parte de Isurus Gaming. Cuando Venchados esté empujando por un carrilito, está esperando. Esperando sí. Esa iniciación. O no es. Cuidado, Klatos, ahí está, lo están mirando. Se va a lanzar con todo encima. Una sorpresa impactante. Klatos queda en coma, a punto de caer. Está la primera sangre de inmediato en el primer minuto de juego. 56 segundos tomó para que cayera la primera sangre. Klatos se cae. Bueno, le va a dar una ligera ventaja. Y es eso que está ahí, el juguetón. Pero cuidado, porque va llegando Klatos justamente en contra de Vendetta. Lee Sin. Menos mal. Saltar y sacar ventaja. Y lo hace de muy buena manera. De hecho, si te diste cuenta, esperó justo para utilizar su golpe travieso, su Q básicamente, que se lanza de cabeza y luego escapar. Adentro en la parte inferior veíamos muy complicado a Seikro recibiendo muchísimo daño de intercambio, pero este se quedaba ahí. Uno se pregunta, ¿y por qué se quedaba? Bueno, porque venía Klatos, quería ganar tiempo para poder juego, pero parece ser que hasta ahí no llegamos, ¿no? Hay intentos, hay ganas de, pero no terminan de conseguirlo. Y cuidado, Seikro se lanzaba con todo, ahí está un salto cohete. Encima, en la cabeza prácticamente Focho le fuerza el destello y la restauración, pero cuidado, Bows, cómo se impone, lo deja en coma, crítico a Seikro, forzado de inmediato su restauración y se demora, duda demasiado en el daño que le podía hacer Bows, no, etcétera. No. Queda lo fuerza a gastar su destello y su curación. El problema fue que termina costando en la vida. Cuidado esto en el terreno superior. Sí. Viene llegando a Eyebreak y también Klatos. Carnada para tiburones en contra de Eyebreak. Este guardaba su destello para lograr salir del maná, embate. Vendetta sin maná. Pero de ventaja en este caso. Sí, para bastante ofensiva la jugada por parte de Klatos. Le lanza la furia del dragón hacia dragón, las fauces de Seikro. Acaba de morir la jungla. Más encima justamente Nunu, que sí podría robarlo. Una oportunidad para que Venchados se plantara de manera ofensiva intentando robarlo o incluso forzando una batalla. Ahora eso sí, van a gastar la teletransportación de Franquito y se van a lanzar con todo en contra de Bows. Carnada para tiradores, sí, para tiburones, perdón, en contra de Bows. Recibe muchísimo daño, Rafa. Esas cargas explosivas por parte de Seikro. Pasó la cuenta. Se cruzaba de muy buena manera Franquito para salvar la vida a su tirador. Si llegaba con teletransportación, Vendetta, un avance retorcido. Lograba frenarlo en seco, no lo deja escapar a Franquito y ya está. La combinación de Mega junto con M. Cuidado, atento al carril superior, lo veíamos muy complicado Franquito. Fue en este caso, no va a ir por una de estas opciones en primera instancia, Casiopeia, Mega JP, y va a ir directamente por el centro visal. Uy, cuidado, atento, muy buena definitiva por parte del bardo para ganar algo de tiempo, a ver si se logra posicionar, entraba con todo y no logra robar nomás, a ver si casi lo conseguía Franquito, de hecho se expone demasiado, está en coma y Break acaba de caer, el Wombo Combo, cuidado con esto, Seikro se lanzaba para lograr asegurar una muerte, lograba restaurar su salto cohete y escapa de muy buena manera. Mega en coma, saltaba encima Klatos, se expone demasiado, no se debió haber lanzado ahí. Luego del todo, ese destino pasible de... Mira, Vendetta. Se viene una carga a las profundidades por la retaguardia. Muy bien la entrada por parte de Bows para mantener aislados a los jugadores de Isurus Gaming. Franquito recibe bastante castigo. Lo logran enfriar todo el mundo. Atento. Eyebreak. ¡Oh, no! Lo cargó hasta el máximo. Cero absoluto. Le congeló hasta las venas a los chicos de Isurus. Y quedan bastante en coma. ¿Y qué está pasando ahí? Vemos que no se lanzó. Pero por muy poco. Cuidado. Atento con está esto. Klatos, factor si es peluche. Factor peluche podría ser trascendental. Conectó la onda sónica. Bueno, es. Si lo pensamos bien, por la composición de campeones que tiene Isurus, es un campeón que si no tiene daño, ¿qué va a hacer cuando se lance y se exponga? Cuidado con esto. Se va a poner complicada la partida, se viene el destino pasible. Ahí está la combinación que estábamos esperando por parte de Isurus Gaming. A ver si ahora sí lo consiguen. Logran ganar bastante tiempo los jugadores de Venchados, desposicionando al resto de las fuerzas de Isurus Gaming. Y cuidado, empiezan a caer. Ha caído uno, dos, va a caer el tercero. Se posiciona perfectamente Focho, el duelo de tiradores. Seikro lo termina, le pone baño frío, le mete reversa. Y ya comenzamos a sacar el segundo varón de esta partida. Muy buena iniciación por parte de M. Segundo destino pasible para intentar ganar un poco más de tiempo y posicionamiento por parte de las cuadra de Isurus Gaming. Se terminan llevando el varón los jugadores de Venchados y cuidado con esto, queda demasiado expuesto, Klatos a punto de caer, ser absoluto, lo interrumpe, ¡no! ¡Cuidado! Se lanzaba y está el emperador de Shurima, lanzando todo su ejército encima de Franquito y encima de Seikro, todos en coma. No te creo qué pasó ahí, era la combinación, el intento de iniciación por parte de Isurus y ha fallado ya dos definitivas. En la carnada para tiburones y la mirada petrificante, es el momento de entrar a por la victoria, dicen los chicos de Venchados, es la brecha que estamos esperando. Le queda expuesto Franquito, el ejército en la cabeza, Klatos, no puede hacer absolutamente nada más los chicos de Isurus y por fin asegurándose un punto los jugadores de Venchados.